Provida insisten que no quieren que la 16ª legislatura del Congreso del Estado ceda a las peticiones de las feministas para legalizar el aborto. El Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo quiere que la entidad siga portando el color azul, ya que para ellos significa vida. El presidente del Consejo Nacional por la Libertad Religiosa, Cristian Vadillo, mencionó que ellos también expresarán sus posturas respecto al aborto por medio de manifestaciones que el próximo fin de semana se llevarán a cabo en diversos puntos del país y que Cancún no se quedará atrás. Cristian Vadillo también mencionó que será una manifestación pacífica que busca la libertad de expresión de los diferentes grupos religiosos y también de la sociedad civil que comparta su idea a favor de la vida. El próximo domingo 3 de octubre a las 10 horas, grupos antiaborto y organizaciones religiosas se reunirán en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún como punto de encuentro. Integrantes de los grupos religiosos de Cancún y Chetumal aseguran tener confianza que el Congreso del Estado mantenga la postura de no legalizar el aborto. Mi nombre es Ximena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.